Sin mascarillas. Recuerde que debes usar las mascarillas correctas, así como las que nos han fabricado nuestros amigos de Celi Modas. Te voy a dejar su link para que los puedas ubicar en la descripción de este video. Además, te cuento que el día de hoy todo nuestro equipo de producción está utilizándola. Ahora sí, vamos por algo dulce y nada mejor que los picarones de la San Sebastián. Definitivamente los mejores picarones de Piura los vas a poder encontrar aquí, frente a la iglesia San Sebastián. ¡A comer! Loreto con San Teodoro se preparan uno de los mejores anticuchos de Piura. Voy a probarlos y les cuento. Ángelo, y si queremos comer estos ricos anticuchos, ¿dónde te encontramos? Frente al cementerio San Teodoro, Loreto número 100, anticuchería Ángelo. Están buenazos y recontra bien servidos. Ya lo saben, frente al San Teodoro, los mejores anticuchos de Piura. Siguiendo con nuestra ruta nocturna, les cuento que en Piura no hay nada más clásico y delicioso y crocante que nuestros chifles. ¿Se pueden resistir? Pues yo no. Olechea, el sabor de la verdadera tradición. Y en esta oportunidad probaré los chifles clásicos salados en su presentación personal. Crocantes y deliciosos. Miren esto, delicioso por dentro, hermoso por fuera, matalache. Matalache es un cóctel elaborado a base de pisco, quebranta e ingredientes típicos del Perú, listos para servir y disfrutar. Chamba fea, ¿verdad? Salud, Piura. Y en Matalache puedes encontrar los riquísimos sabores como son el cacao, el latte, el café y el algarrobina, pero sobre todo el pisco puro de negra criolla. Y en nuestro último punto de recorrido de la noche nos tocó visitar Tao Resto Bar, comida fusión. Ya lo saben, el mejor lugar. Y si aún no lo conoces, pues te cuento que los piuranos sí o sí nos damos una vueltita por aquí de todas maneras. Aquí puedes pasar una noche agradable porque tienen un buen ambiente, una buena atención y sobre todo una excelente sazón. Y obviamente unos tragos espectaculares. Si quieres conocer todo lo que ofrece Piura y pasarla recontra chévere, te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook e Instagram. Ahí colgamos todas nuestras historias y te dejaré el link para que nos puedas seguir. Ahora sí, salud con Matalache y no me despido sin antes decirle que hay que cuidarnos y protegernos siempre.